amigos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing de este equipo portátil Dell, que es un Vostro 14, un Vostro 3401, ¿sí? Este es un equipo Dell que trae uno que es la pantalla de 14 pulgadas, trae un procesador Core i3 de décima generación, trae 128 GB de memoria RAM y trae un disco SSD de estado sólido de 256 GB, ¿sí? Como se ve, realmente el equipo pues cuenta con un buen desempeño en cuanto a cuestión de hardware. Vamos a abrir la caja para revisar el equipo y ver sus características del ver cómo se desempeña la máquina y verla visualmente qué tan buena calidad pudiera ser sus acabados o su o la parte de su ensamble, ¿sí? Entonces vamos a empezar a abrir esto, ¿sí? Y empezamos. Esto está en lo típico de cualquier equipo. Ahí su fuente, su eliminador. Su manual de garantía y aquí está lo que es el equipo. Aquí hay otro manual y vamos a empezar a sacarlo de aquí de la bolsa. Este equipo viene con lo que es este, con Windows 10 Pro. Es un equipo realmente pues muy slim. O sea, lo que es su puerto HDMI, su puerto Ethernet y dos puertos USB. Trae para su memoria SD también y trae el otro puerto aquí de USB. Trae tres puertos. Lo abrimos. Ahí está bien el equipo, sí, se aprecia aquí, realmente pues se ve bien la máquina, algo sencillo su diseño, pero pues en eficiencia en hardware pues trae lo suficiente. Trae supuestamente un teclado resistente a derrame de líquido, su display de 14, su ranura de memoria SDK y trae su cámara pues web, que es una cámara webcam HD. Vamos a proceder a conectarla y ver qué tal se desempeña el equipo. Vamos a conectar. Y vamos a proceder a iniciarlo. Pues la máquina es un modelo, se ve sencillo pero bonito, ¿eh? Y se ve con plástico resistente. Y lo que me gustó del equipo pues es, vamos a ver el desempeño de hardware, que como les comenté al inicio del video, pues nos indica que trae 12 GB en RAM y trae lo que es este, un disco SSD en NVMe en 256, 240 GB.
Vamos a empezar a configurar lo que es el los parámetros de inicio del software del Windows 10. Igual trae Windows 10, pero por Windows Update ustedes pueden migrarlo a Windows 11. Vamos aquí a darle omitir. Vamos a ponerle que no tengo internet para hacerlo rápido el inicio, el, más bien para hacer rápido la, la configuración de inicio. Esperemos un momento. Como les digo, este es un equipo del Vostro 3000. Y aunque nos hace referencia aquí también que es un Vostro 3401. Aquí viene, viene indicado como un Vostro 14-3000, pero va a ser de la familia 3401, como viene en la caja. Disculpe, vamos a continuar. Vamos a aceptar aquí los términos de licencia. Vamos a poner un nombre al equipo. Vamos a darle siguiente. Siguiente, que el usuario le ponga su contraseña. Vamos a poner que ahorita ahora no. Vamos a darle aquí siguiente. Aquí vamos a omitir esto. Estas preferencias de configuración de un antivirus, que la verdad vamos a terminar desinstalándolo, pero que trae la versión de McAfee por 30 días. Vamos a estar un momento que la máquina inicie. Como les digo, realmente pues el equipo está muy práctico, muy portable. En apariencia puede lucir algo sencillo, pero los acabados se ven muy resistentes, las partes plásticas. Trae su teclado, como les digo, para evitar pues ese antiderrame rápido de no tan fácil acceso del agua, que eso es muy importante, pero no por eso pues vamos a estar no teniendo las medidas de precaución de no tener líquidos cuando estemos trabajando en el equipo o utilizándolo. Darle su tiempo de inicio de que termine de hacerla con su configuración. Y listo, ya terminado. Pues realmente el equipo, como les digo, como se está dando cuenta, pues se ve un equipo realmente muy rápido. Aquí está el disco, que es de 220 GB, aunque acá nos dicen que de 240, pero realmente físicamente vemos aquí 220 GB. Aquí está lo que es el procesador, que es un Core i3 de décima generación a 1.2 GHz, es como su máximo 1.20 a 1.19, y lo muy importante, pues trae 12 GB de RAM. Realmente pues el equipo, pues la verdad yo veo un modelo muy, muy, muy bueno y realmente muy accesible en cuestión precio. Tuvo un precio aquí en México de 8.999 pesos, que se me hace muy bueno por las tipos de características. Este equipo lo pueden emplear ya sea para el uso de escuela, el uso multimedia y uso en el trabajo, ya que el equipo pues trae muy, muy buenas características en cuestión de hardware y trae lo que es Windows 10 profesional. ¿Sí? Trae Windows 10 Pro, como se darán cuenta, pues se me hace una muy buena opción si tienen contemplado hacer un cambio de equipo. Cuestión costo-beneficio, yo pienso que esta máquina les puede ser muy útiles, como les menciono, para
cuestión escolar, sobradamente uso multimedia y para uso del trabajo. Es un muy buen equipo en cuestión precio y calidad, cuestión también hasta de cuestión de hardware, ¿sí? Como se darán cuenta, pues el equipo se ve sencillo si ustedes quieren, pero con buenos terminados de calidad. La vamos a pagar, realmente no me sorprendió, se ve que iba a ser un muy buen equipo por simple hecho, hasta por la marca y por el hardware que con el cual viene configurado la máquina. ¿Sí? Entonces, les repito, para los que tengan contemplado hacer un cambio de equipo, pues creo que es una buena opción que contemplen este tipo de modelo, este equipo Dell, que en específico esta configuración viene con procesador Intel y trae con sus 12 GB de memoria RAM. Espero que este video les ayude para todos aquellos que están buscando cambiar lo que es su equipo de cómputo en cuestión precio y calidad y desempeño. Este modelo creo que pudiera ayudarles y cumple los requisitos. Me despido y seguimos aquí en contacto. Espero sea de su ayuda. Saludos.